Buenos días, buenas tardes. Esta no es la escena, me he equivocado. Perdón. Aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en stream, evidentemente, como se puede observar. Vamos a jugarnos un juego nuevo que me acabo de comprar, que estaba en descuento. Por cierto, está en descuento. Si veis este vídeo. Bueno, no, si veis este vídeo ya pasó el descuento, así que F. Dura 24 horas nada más. Abzu. ¿Vale? Aventura náutica, bajo el mar, exploración, walking simulator, precioso. Aprovechando ahora que estamos muy náuticos, o subnáutica, sigamos un poquito, ¿no? El tema de bajo el mar. Muy bonito, juego que dura muy corto, dura muy poco, perdón. Hora y media, dos horas, depende de la velocidad a la que vayamos. ¿Cómo os gusta el icono del Isaac, eh? El Isaac Poggers. ¿Cómo os gusta, tío? A mí me encanta el Isaac Poggers. Bueno, que eso. Dentro de un ratito quito otra vez lo del chat para emoticonos. Vamos allá, ¿no? Luego le daremos unas tiraditas al Isaac, gente. Tiraditas. Unas runes al Isaac. Dicen que es precioso este videojuego, ¿eh? Gente, no os cortéis ni media. Spamead emoticonos como si hubiera un mañana. Unas tiraditas. Escúchame, cuando me mude le doy al Genshin, ¿vale? Hostia, los emotes tapan la pantalla, tío. Estamos perdiendo lo bonito que del océano. Del submarino, iba a decir. No estoy bien yo. Cuando me mude le voy a dar al Genshin, chats. Ojito. Vale, tiene pinta de subnáutica, ¿no? Estamos en una especie de planeta inhóspito en el que solo hay agua. Puede ser, está invertido. Movimiento al nadar, cabeceo de cámara. Pum, pum. ¿Qué ha pasado? Vale, ahora sí, bebé. Pulsa para sumergirte. ¿Pero quieres seguir sumergido, bobo? ¡Soy una sirena! ¡Qué bonito, eh! Espérate, el de la cámara lo quiero cambiar. Este, invertido. Continuar. Ahora sí. No, 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 me he equivocado otra vez. Este es normal. ¿Y inclinación de la cámara? No, movimiento al nadar. ¿Cuál es el del joystick, tío? Es que quiero cambiar el movimiento del personaje, tío. Bueno, da igual. Perdón, lo siento. Bah, me acostumbro y ya está. Wow, mira qué bonito, tío. A ver, intuyo que como cualquier walking simulator tenemos un camino fijo que seguir. No podemos desviarnos mucho, ¿no? El juego estará pensado para que por donde tú pases ocurra todo lo más bonito, ¿no? Me ha dicho. O sea, que no es que te vas a meter en un rincón secreto y va a ocurrir algo, ¿no? Sino que todo ocurre por el camino, supongo. Montar. Ole. Pero Alex, pásatelo aquí, bobo. Conmigo. Oh, qué linda. Qué bonito, tío. Coca o Pepsi, Fanta. Pero bueno, si me das a elegir, Coca-Cola, no, Pepsi. Coca-Cola cero y Pepsi. Hola, qué nina linda. Fanta negra, ¿qué coño es Fanta negra? ¿Qué es esto? Pulsa para interactuar.
Una cápsula del tiempo, la del Subnautica. Ah, no. ¿Qué eres, amigo mío? Me acompaña. O sea que puedo montarme aquí, ¿no? ¡Ole! ¡Eh! Ahí va, ¿qué es eso? Esto es un secreto, ¿no? Será un coleccionable o algo, ¿no? Gente, está muy alto. Los coleccionables. Está perfecto. ¡Ey! Otro más. ¡Ole! ¡Ojo! Mira esto. ¡Mira qué cangrejo! ¡Mira Necro! ¿Y la estrella de mar esta dónde va? ¿Cómo entro aquí? ¡Ah! Se encarga él de abrirlo. ¡Vamos! Ay, estoy encharlando, perdón, perdón. Es verdad. Abzu. Ya está, actualizar. Ya estaría, ya estaría. Gracias por avisarme. ¡Hostias! Perfecto, gente. Pedazo de bicho, loco. ¿Habrá leviatanes aquí? Mira la iluminación, qué chulo, tú. Mira la iluminación. ¿Por dónde vino el tío? Vino por aquí. Uf, eso es muy profundo, ¿eh? Qué bonito, tío. ¿Podré montarme en un tiburón? Eso sería OP, ¿eh? Es bastante inmersivo. Muy oscuro esto, ¿eh? Ahí va, ¿qué es eso? Jugar con Subs Arise en co-op, porque es un lío tremendo, tío. El cooperativo ese es un lío tremendo. ¿Y esto qué es? ¿Que estoy como otra dimensión o qué? Hay un coleccionable allí. Por cierto, el juego es del creador artístico de Journey. Se puede apreciar completamente. ¿Y eso? Ah, aquí dejo los coleccionables. Puede ser, ¿no? Es que se puede apreciar en cada rincón la influencia, ¿sabes? Del creative designer de Journey. Uf, qué bonito, qué decoración, tío. Espérate, que no puedo cliquear. Ahora. ¿Y esto qué es? ¿Qué le he dado mi alma? El cum, cállate, Bigolini. ¿Cómo cortas el rollo? Asqueroso.
¿Puedo montarme las rayas? Ahí arriba hay algo, ¿eh? Una estatua de un tiburón, ¿por qué? Pulsa el botón vista para meditar. ¿Qué es el botón vista? Pero es que no sé cuál es el botón vista. Es que no sé cuál es el botón vista, tío. A ver. Ah, el select. Vale. Carans ignobilis. Ah, va cambiando entre las diferentes especies. Tú, podrían enseñar biología marina, ¿no? Logro desbloqueado, cadena trófica. Podrían enseñar biología marina con un juego así. ¿Puedo ver la mantarraya, por favor? Me gustaría poder ver la mantarraya, gracias. Bueno, da igual. Vámonos, bebés. ¿A dónde? Está hecho para concienciar a la gente sobre la contaminación marina. Qué bonito. Bueno, a ver si encuentro el camino, tú. No me queda muy claro qué hay que hacer. ¡Ojo! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Qué rápido voy ahora! Ah, por aquí, coño. Estaba acelerando mal, hay que darle a la A. ¿Qué es esto? ¿Qué representa eso? Cuentan la historia. Reflejaban personas como yo, ¿no? Llevando algo. ¡Coño, qué susto! Mis muertos pisados. Bastante violento este juego, ¿no? ¿Qué acaba de pasar? Uf, qué profundo, tú. El primer Leviatán, ¿eh? Vaya cerdo. Espera para abajo, sí, hombre. ¿Has visto lo profundo y oscuro que estaba? Venga, métete tú. No tengo el Prawn tan profundo. Ni el Cyclops. ¿Me sale el Leviatán eso otra vez? Aquí me dejo llevar. Ah, que puedo coger como bus de velocidad. Vamos. Qué bonito. ¿Delfines? ¿Puedo montar uno?
No puedo. Intento nadar más rápido, pero no me deja. Estaba bien ir sobre un delfín. Habría estado muy bien. Medusas. Hostia, mira el enemigo. A por él. Ah, no. Pues qué bonito, ¿qué quiere que te diga? Pero aquí me falta un compañero, ¿no? ¿Dónde está? ¡Ey! He perdido un robocillo de esos. Ah, voy encontrando más. Oh, a ver si que puedo montarme. A ver, es súper lento. Qué bonitos, tío. ¿Me estampo? Ah, no. Creo que se iban a estampar. Que no controlo bien el tema de nadar, tío. Porque pulso la A, intento pulsarla a cierto ritmo para que el personaje como que aproveche la inercia, pero no me sale bien. A veces me sale y a veces no. Sí, tiene un timing, exacto. Hola. Después del tercero, se me detiene el personaje, tío. Ahora se me detiene. ¿Por qué se da la vuelta? Ah, tengo que encontrar algo por aquí, ¿no? Aquí. Aquí. Vale. Yo qué sé, Pingolini. Una corriente submarina. Mira con las tortuguillas, tío. Esto que son atunes. Mira, bichos. No sé nadar, tío. O sea, coger la velocidad nadando, no sé cómo se hace. A veces me sale y a veces no. ¡Ey! ¡Ah! Lo tengo. ¡Ole! ¿Puedo montarme en una? No, logro, chorro. ¿Estáis seguros que no está muy alto el juego? Qué guapo, tío.
Y esta oscuridad. Ah, voy como liberando estos templos o algo así. ¿No? Algo extraño. ¿En el juego LOL? Sí. De vez en cuando, sí. Jefe final. ¿Te imaginas? El tiburón hay que irlo partiendo en pedazos. Si miras a otro lado. Ah, vale, aquel está listo. Me queda uno, dos. Me quedan solo tres, entonces. Bueno, dos. Quitando este, ya solo dos. Antes eran, antes eran rayas, ahora son las orcas. Otra torre fecundada. Es unos guarros, tío. Este es el índice nuevo. ¿Cómo el índice? El camino del Qum. Es bastante lineal, ¿no? Por lo que veo. No hay mucho margen de exploración. Te limitas a disfrutar los paisajes que te va presentando el juego. Y poco más. Pero bonito, ¿eh? Vale, ¿habrá historia por aquí? Mira el tiburón, tío. Lo que aquí es este orbe, tío. Este es el orbe que estoy utilizando para revivir los templos, ¿no? El tiburón... Hay un bicho enorme aquí abajo. Un leviatán. Ah, no. Supongo que podrás ir hacia abajo, pero me da susto. Me da susto, tío. Es que en la sinopsis del juego en Steam ponía de que no exploras mucho las profundidades porque hay muchos peligros. Que dije, ¿qué peligros puede haber, tío? Habrá peces gigantes en el fondo. No tengo huevos de hacia abajo, ¿no? Mira el pez este, el pez luna, creo que se llama, ¿no? Una tortuguilla. Tortuga carey. Ah, vale, te vas montando en ellos y te dice la descripción de cada uno. A ver. Engánchate aquí. Molidae. ¿Pero qué te dice? ¿El nombre científico? Precioso, precioso, tío. La especie. Buena Zed, ¿qué pasa, tío?
Mira para allá. Pues supongo que puedo ir para... allá abajo es como un templo. Un templo no, un... espérate. ¿Qué es eso ahí abajo? Parece como un ritual. Ah, no. No es nada, ¿no? O sí. Hay algo. Raya águila. ¡Oh, qué bonito! Aquí hay otro. El nombre común es pez luna, sí. ¿Veis que soy listo? ¿Veis? Soy listo a veces. ¿Dónde estaba la entrada, gente? De la cadena esta, allí. Claro, para poder avanzar te hace falta conseguir los cacharrillos estos. Son como llaves. Dale caña, ve. Guapo ese pez, ¿eh? Ese rojo y negro, está muy bonito. ¿Cómo? Si comparo tu semblante ahora cuando jugabas al LOL, el cambio es abisal. ¿Qué quieres decir? Para bien, ¿no? El Subnautica me dejó con ganas, sí. ¿Qué es esto? Son morsas. Ah, no, manatíes. Urf. Qué bonitos, tío. Manatíes, tío. Más calmo y más alegre. Hombre, es que los indies... Tío, a mí los indies me hacen feliz, ya está. No hay otra explicación. Y encima, que la gente que me ve también los disfrute como yo, no puedo pedir más, la verdad. Hostias, el malo. ¿Qué pasa, Eric, lindo? A mí me da igual que seamos muchos menos que cuando jugaba full al LOL, tío. Me da igual, la verdad. Si voy a tener más espectadores jugando algo que me hacía infeliz, prefiero mil veces ser menos personas y jugar a lo que me hace feliz, loco. Y si poco a poco voy contagiando del amor por los indies a más gente, maravilloso, ¿sabes? Ganamos todos. Aunque también te digo, últimamente estoy disfrutando el LOL, ¿eh? Todo era cuestión de cambiar el chip. Se trata, tío, se trata de cambiar el chip. No dejar a un lado ciertas cosas, sino cambiar el chip. Y últimamente estoy disfrutando el LOL. Solo que disfruto más esto, tío. ¿Qué pasa, Frozen? Esto es un juego, un walking simulator. Exploración submarina. Sin más, disfrutad del paisaje, de la aventura, del camino. No le di el gusto a Apsu. A ver, es que no es Subnautica, es un walking simulator. Esto es como Journey. ¿Os acordáis de Journey? Journey tenía un poquito más de... ¿cómo decirlo? De velocidad. Porque era la esencia del juego, el desplazarte por las dunas y demás. Pero era lo mismo. El Journey era simplemente un viaje. Disfrutar del camino. Esto es lo mismo, un viaje y disfrutar del camino. Supongo que al final habrá algún tipo de enseñanza. Me ves borroso. Pues yo creo que tienes los ojos mal, ¿eh? Eric, se te van a caer. Vete al médico porque un primo mío murió de eso. Me dijo antes, o sea, antes, perdón, un día antes, me dijo: tengo los ojos borrosos.
Veo borroso. Y el día siguiente se murió. Eso es un tiburón ballena. ¿Cómo era? ¿Tiburón ballena era? No. ¿Tiburón ballena era? Qué bella borrosa, tío. ¿Qué tal, Silver? ¿Cómo estás? Te vas a morir, sí. A ver, puedo. Ven aquí. Wow, qué grande. Tiburón ballena. Qué listo soy, tío. Qué listo soy. Es que estos juegos, tío, muchos juegos indies como este, no buscan engancharte con el gameplay, ¿sabes? No buscan innovar con mecánicas nuevas ni tenerte pegado al juego 20 horas. Buscan transmitir un mensaje, ¿sabes? Son obras de arte que buscan transmitir algo. Y muchos lo consiguen. Journey lo consigue, Gris lo consigue, Absu lo consigue, Inmost lo consigue. Hay otros que no tanto, pero bueno. ¿Qué me está contando aquí? Y hay que disfrutarlos y valorarlos como tal, ¿sabes? Porque no puedes, evidentemente, no puedes comparar el gameplay de este juego con Hades. Es incomparable, es injusto. Tienes que valorarlo por lo que ofrecen. Hades te ofrece jugabilidad, Abzu te ofrece, pues, una experiencia. En estos juegos valoras el apartado artístico, valoras la historia y lo que te transmite. Los humanos echaron agua al mar, ¿no? Y lo llenaron todo de peces. ¿Qué es esto? El orbe, la puerta. Los templos, ¿no? Y esa especie de puerta. Pero, ¿qué son, dioses o qué? Es que no... No acabo de pillarlo del todo, ¿eh? ¡Uy, wow! ¿Y este pez? Espérate. ¿Este qué es? Selacanthos. Como le brilla el ojo, tío. Bueno, el ojo es una linterna, coño. ¿Qué tal, cara bonita? La historia es medio rara. No acabo de entenderla del todo, de verdad. O sea, porque nos presentan a esas personas que se parecen a mí, de hecho. Te muestran el orbe, te muestran el tiburón, te muestran el agua, los peces. Te muestran. Antes había como una especie de puerta gigante. No acabo de entenderlo del todo, tío. ¿Por dónde vine, por cierto? ¿Vine por allí? Hostia, no me acuerdo por dónde vine. Vale, por aquí. Mira la puerta. No sé qué es. Hemos atravesado varias de estas, creo. Después Isaac, posiblemente. Bueno, si os llama la atención el juego, está a 5 euros en Steam, ¿vale? Lo único, tened en cuenta que es un juego corto, dura 2 horas, ¿vale? Entonces, igual os compensa verlo aquí y ya.
O si no, pues lo pilláis y lo pasáis tranquilamente vosotros en cualquier otro momento. Es un juego corto que te lo pasas y listo. Como Journey, ¿sabes? O si no, como dice Pingolini, mirad en vuestra cuenta de Epic Games a ver si lo tenéis, porque hace tiempo lo regalaron. Yo igual lo tengo y me lo he comprado. ¡Hostias! Es una ballena azul. Creo que es el mamífero más grande del mundo, ¿no? ¡Hostias, qué grande! El Leviatán. ¡Hostias! ¿A cuál más grande, chaval? ¡Qué miedo! ¿No os daría miedo meteros al agua y ver esto? ¡Madre! ¡Ah, uf! Qué bello, chaval. ¿Dónde es? Wow, chaval. No, se ha ido. Qué miedo, ¿no? Hombre, a ver, ninguno de nosotros llegaremos a la ocasión de que esto ocurra en nuestra vida. O sea, no vamos a ir al fondo del mar a nadar. No. Y una ballena gigante de estas no te la vas a encontrar en la superficie. Digo yo que no te la vas a encontrar ni a 100 metros. Bueno, 100 metros no sé, puede ser. Pero tú imagínate, tú imagínalo, que haces submarinismo, te hundes un poco, unos 20 metros, y de repente te ves a ese bicho a tu lado. Uf, yo me muero, tío, me da algo, ¿eh? Yo creo que me da un infarto. Que no te va a hacer nada, porque ellas no atacan a los humanos, creo. Tiburón duende. Pero claro, ver a esa cosa bestial... de 50 toneladas y 100 metros de... no sé cuánto mide. Tiene que ser espectacular. ¿Y este one shot que me ha hecho? ¿Qué... no he entendido qué me ha hecho. Ballenas que protegen a humanos. Algo de eso he visto, ¿sí? O que se o sienten curiosidad por los humanos, ¿sabes? Y juegan con ellos incluso. O sea, se acercan y tal. ¡Ey! ¿Este bichillo? ¿Y esta cosita qué es? Mira qué bonito. Falta ver Nat Geo, sí, tío. Hace tiempo que no veo la tele ni nada de eso. A mí me gustaba, me encanta ver documentales, tío, me encanta. Pero hace tiempo que no me siento un día a ver la tele y ver un documental. Mucho tiempo que no lo hago. Pero me encantan los documentales, los de animales y los de la Segunda Guerra Mundial. Son mis documentales favoritos, tío. Los de la Segunda Guerra Mundial me pirrian, me flipan, tío. Y los de animales también. Pero más los de la Segunda Guerra Mundial. La lié, ¿no? Bueno, voy a morir. ¿Qué representan esos triángulos? Joder, la etiqueta aquí del pantalón. Ya sé yo qué es esto.
Mina de proximidad, pero esto... Mira el tiburón otra vez. Pero esto es todo de mano humana, ¿eh? Esto lo han hecho los humanos. ¿Y aquí no hay robocillos de esos para...? Ah, van reventando y te hacen daño, ¿eh? O sea, si te acercas, revientan. ¡Mira el tiburón! ¿Puedo ayudarle? Sí, hombre, que eres tú. ¡Joder! Este tío Goku. Ya somos colegas. Qué bonito, ¿no? Sabéis que los tiburones no son peligrosos, ¿verdad? Que hay muchísima gente que le tiene un miedo infundado a los tiburones por las películas y las... y los cuentos chinos. Pero los tiburones son súper pacíficos con los seres humanos. What? Sí, confunden exactamente el movimiento y tal. Pero cuando son conscientes de que es un ser humano, no les atacan, tío. Vaya bichas, ¿no? ¡Hostia, un calamar gigante! No me gusta nada. Esos bichos sí que me dan miedo, ¿eh? Parece un falo, míralo. Estos bichos sí que no me gustan nada, los calamares. Son horrendos. Dan miedo. Son como monstruos marinos, tío. Bueno, son putos monstruos. Mira eso. Bueno, pero este es bonito, ¿eh? Logro desbloqueado, Kraken. He visto un coleccionable, voy por él. ¿Me quieres dejar de mover la cámara, por favor? Gracias. Me la mueve sola, tío. ¿Qué pasa, Arke? ¿Cómo estás? Buenas. Calamar gigante. ¿En serio este es el calamar gigante? Este chiquitín. Mira qué bicho, loco. ¿Puedo montarme en la ballena? Espérate. Ahí tengo. Dios. Ah, esto es un cachalote. Vaya bicho, chaval. ¿Me podré montar la medusa? Bueno, ¿puedo tocarla o algo? Mala idea, no, no lo hagáis, ¿vale? ¿Pero en el juego puedo hacerlo? No. Bueno, es que no sé si estoy bien puesto para cogerla. No, no se puede, ¿eh? Verás la pelea entre cachalote y calamar gigante. Se pelean, ¿no? Los cachalotes con los calamares. Hombre, son los únicos que pueden hacerse guerra uno al otro, ¿no? Por el tamaño y tal. La medusa no te deja tocarla. Te deja tocar todos los demás bichos, pero no las medusas. Se ven en la que se ve bucear. Sí, se ven, era instructor de buceo. Bueno, es, supongo. Siempre nos decía, venid a Murcia y os llevo a bucear, no sé qué. A mí me da mucho miedo bucear, tío. Me da mucho miedo bucear. Porque sobre todo cuando él quiere hacer buceo por cuevas, ¿sabes? Y a mí eso me da un pánico, tío. Meterte por lugares estrechos, bajo el agua. ¡Uf! Me da un pánico que flipas eso. Yo le decía, sí, sí, algún día voy. Bueno, algún día vamos, tal. Mentira. No voy a hacer yo submarinismo de ese ni loco. A mí bucear, no creas, Siroge. Si acaso bucear, yo que sé, a 5 metros, ver corales, cosas así. Pero bucear, meterte por cuevas, me da mucho miedo, tío. Imagínate que
al ser tú un puto inexperto de mierda, te quedas pillado en algún sitio, no te encuentran. No, 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 no. Todo oscuro. Tirarme en paracaídas sí me fliparía, tío. Tirarme en paracaídas sí que me gustaría. Eso sí que estaría muy guapo, eh. Daría ansiedad, hombre, claro. Tirarme en paracaídas sí me encantaría. Desde un avión. Helicóptero no, porque no tiene mucha altura. Pero desde un avión, de ahí, no sé. ¿Cuántos metros sube un avión, tío? ¿De paracaidismo? ¿2000 metros? ¿3000? No sé. Eso sí que estaría guapo, eh. O sea, meterme bajo el agua no, pero tirarme desde el puto cielo para abajo sí. Tiene que ser una experiencia tan intensa el saltar de paracaídas. Mira el tiburón. Hostias, son minas, ¿no? Sí. Qué guapo este. Joder, qué guapo. Esto puede ser perfectamente una de las bases alienígenas en Subnautica, ¿eh? Perfectamente. Eso no es humano, esto no pinta humano, ¿no? Esto no pinta humano, ¿eh? Te deja los huevos en la garganta, pero tiene que molar tanto, tío. ¿Qué pasa, Cami? ¡Que me dispara! Ah, no. No entiendo. ¿Qué hay que hacer? Ah, por aquí. Bueno, esto se ha vuelto returbio de repente, ¿eh? Los robots que iba cogiendo. No me fijé, ¿eh? Esto es la fábrica de las minas y de los robosillos. Eso es el tiburón, ¿verdad? El orbe. ¿Soy yo? Otra vez el orbe. ¿Qué representa el orbe, tío? ¿La esencia de la vida o algo? No sé. Que no sé qué representa el orbe. Soy un alienígena. A ver, soy... Supongo que soy de la especie que estaba reflejada en los murales. Pero no sé si es humana, alienígena... No sé qué es. Hostias. Socorro. No, me han empezado a encadenar. De fuera, ¿no? Es que encadenan uno con otro. Vale, por aquí. Por abajo. Vale, a la primera. Gente, no hit. Facilito, la verdad. ¿Qué pasa, Andrew?
Me carrilea el tiburón, ya verás. Hostia, se lo ha cargado. Bueno, se ha matado a los dos. El tiburón quiere salvar el mar, por lo que veo, ¿no? El océano y tal. Pues eso entiendo. No sé dónde estamos. F en el chat, gente. Me ha reventado, me ha dejado sin traje. ¡Ah, soy un robot! ¡Soy un robot! Menudo plot twist. Claro, con razón hago esto. Ah, pero yo pensé que esto lo hacías con el casco, ¿sabes? Mira el tiburón. Está vivo, está vivo, está vivo, está aleteando. Pobrecillo. ¿Quién podría soportar la presión? También es verdad. Hombre, tampoco nos hemos hundido tanto, ¿no? Hostia, F. Ahora sí que F, gente. Pobrecito. Claro, con razón el tiburón se cargó uno de los robots al principio. Uno de los robots que iba contigo. Claro, el tiburón intenta salvar el océano de las máquinas. Segundillo. Un momento. Ya está ahí, perdón. Supongo que el hecho de que el tiburón quiera salvar el océano, supongo, de las máquinas, es una especie como de alegoría, ¿no? De salvarlo de, pues, la basura y la contaminación, ¿verdad? Uy, ahora voy por tierra. Amigo, soy re listo, bebé. A Chloe y ahora el tiburón. Está flaquita, le falta gofio, niño. Está flotando, Goku. Qué bonito, ¿no? Ole. Me falta un templo todavía, creo. Hay cadenas aquí que hay que liberar, supongo. Tengo que encontrar cosas. Mira, hay estatuas del tiburón. Claro, el tiburón es como el rey, ¿no? De aquí. El rey del mar. O el dios del mar. Una especie. Helicoprion. Por ahí había una zona secreta. Bueno, ahora mismo no sé qué hacer, la verdad. Eso para empezar. Lo primero de todo, buenos días. Y lo segundo es que no sé qué por dónde ir. A ver, supongo que debo seguir las cadenas y abrirlas.
Ah, vale. Falta una. Sí, seguiré con el non-guns un día de estos. Cuando vaya cerrando series. Vale, la otra está ahí arriba. Pero está cerrada. ¿Cómo accedo, tíos? ¿Cómo accedo ahí? ¿Cómo entro aquí? ¡Ah! ¡Loquete! Vale, lo he pillado. Bueno, ¿puedes subir por aquí? Vale. Qué bueno soy. El movimiento es muy satisfactorio, responde muy bien el personaje, ¿eh? Eso es bueno. Que responda bien, fluido. Un esqueleto. ¿Pero dónde está Pingolini? El esqueleto dinosaurio ese. Acabo de verlo, míralo. ¡Ole! Pero esto ya lo abrí. Vale, pero no es una zona secreta, ¿eh? Simplemente la osamenta de un dinosaurio. José, a tu salud. Es muy raro, ¿no? Que haya una fuente bajo el agua. ¿Qué pasa? Ah, no me gusta ir a pie, prefiero ir nadando a todos lados. No, por aquí no hay nada, ¿no? No, no te tires. ¿O sí? ¿Me tengo que tirar ahí? Ah, es una zona nueva. Es una zona nueva. Una especie allí. Saltito de fe, niño. Dacosaurus. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El Asmosauridae. Esto bicho no existe, esto es... Esto es prehistórico, ¿no? Esto es un Lapras. Ahora hay dinosaurios aquí, extinto.
Ah, ¿existió de verdad? El amigo Ness, sí. Estoy llenando aquí la piscina esta. Wow, qué grande, mira el cuello, tío. ¡Eh! Quietos. Dunkleosteus. Vaya bichos. Mira ese con los ojos brillantes. La coca. A ver, te calmas. Ahora. Un Lapras total, es un Lapras. Míralo ahí al fondo. Qué miedo, ¿no? Hostia, los peces tienen que aburrirse mucho, tío. Nadando todo el rato en círculos. Supongo que por eso no tienen memoria, ¿no? Si tuvieran memoria, qué aburrido se sentirían. Es verdad, poco se habla de lo bien programados que están los animales en el juego para que se muevan por este entorno. Primero, sin ahí va. Ah, vale. Sin colisionar con nada y de forma independiente. Gar. Míralo. Vaya bicho, loco. Las canciones que cantan. Mira qué bicho. Parece una serpiente, ¿no? Creo que eres tú, catalana. Porque no he perdido ningún fotograma. Me siento tan lento en tierra, tan lento. El juego dura 2 horas. De media 2 horas. Llevamos ya 1 hora y pico. 1 hora 5. O sea que quedará una. Estamos en la mitad, supongo. Pam 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 pam. Canción pirata esta. Bueno, pero todas estas construcciones tienen que ser humanas. ¡Ole! Qué bonito, macho. ¿Qué pasa, Ten? ¿Cómo estás? Si te gusta esta clase de juegos, supongo que te lo habrás pasado también. El Journey, que es el mismo creador artístico de este videojuego. Gris, evidentemente. Qué bonito. Es como el Atlantis esto, ¿no? Es la Atlántida.
pasa, Manu? Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Cadenas. Vale. Loco, esos peces con los ojos brillantes dan un miedo, pero es por la luz. Mira el torbellino este. Bueno, estos se llaman bancos de peces, ¿vale? Por si no lo sabíais. No es torbellino, es banco. ¡Qué guapo! ¿Qué pasa, mister? ¿Cómo estás? ¿Juegos de este estilo? Estaba yo pensando ahora que lo mencionó Ten. Es que juegos de este estilo, Walking Simulators, así que destacan sobre todo en lo artístico. Es que solo se me vienen tres a la cabeza. Este, Journey, Gris. No me viene más a la cabeza, tío. Flower no lo he jugado. Se llaman cardúmenes. Ah, vale, joder. He quedado mal. Este es el último templo, ¿verdad? Sí. ¡El orbe! ¿Quienes hicieron este juego son los mismos que hicieron Gris? No. El diseñador artístico que hizo este juego es el que hizo Journey. O sea, el mismo diseñador artístico de Journey. ¿Cómo se llama? Gris. Gris, tal cual, como el color. Gris. De todos los Walking Simulator así, de apartados artísticos soberbios, para mí, de los mejores, Gris. Luego pondría Journey, luego pondría este. Aunque quizá pondría este por encima de Journey, ¿eh? Bueno, no sé. Quizá al mismo nivel, no lo sé. Haven lo jugué y lo subí al canal, sí. Pero me resultó un poquito pesado, Haven. Plague Tale también lo jugué. Me encantó, tío. Dices Plague Tale Innocence, ¿no? El de la hermana, la niña y la plaga de ratas. El niño, perdón. Juegazo, juegazo. El Plague Tale Innocence es un juegazo, tío. ¡Va! ¿Dónde estamos? Dios, voy a toda pastilla, ¿eh? ¿Una carrera con el tiburón? Aparta. ¡No! ¡Lo he reventado! ¿What? He ascendido, ¿verdad? ¿Qué acaba de pasar? Ahora sí que soy el puto Goku, ¿eh? Qué bonito. No, Hellblade no he tenido ocasión de jugarlo. ¡Ay! Me he pasado de largo. Mira, lo llené de plancton y tal. Qué bonito, ¿no? Lo cubre de vida. El Hellblade me lo pasaré, tío. Me lo pillaré y lo jugaremos cuando esté en casita nueva. La semana que viene lo jugaremos, el Hellblade. Ya tiene sus años. Mucha gente se lo habrá pasado ya, pero yo no. Salvando el océano, efectivamente. Pero ¿por qué yo? La pregunta es ¿por qué yo? ¿Y este poder de dónde ha salido?
Qué bonito, tío. ¿Y qué son estos? O sea, estas máquinas, ¿qué son? Fuck you, bitch. Oh, no sabía que podía hacer eso. Esto me encanta, ¿eh? Y puedo dar la vuelta, mira. ¡Ole! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza videojuego! Y me siguen los peces, sí. Está un poco alto el juego, pero bueno, si no queréis que lo baje, no lo bajo. ¿Me los murfeo? Aquí no tengo ni que esquivar. ¡Dios! ¡Chúpame la polla! Ojo, ¿eh? Ambrosía Tirma. Chocolatina Canaria. Buenísima. El final, seguro. Hombre, podría acabar perfectamente aquí. Aptu. Logré bloqueado el reflejo. Quedado por Giant Squid. Pues, ¿qué quieres que te diga, tío? Me ha parecido un juegazo. Juegazo. Pero ha durado menos de lo que pensaba. Pensé que iba a durar una hora, dos horas. Y me ha durado una hora y cuarto. ¿No puedo hacer nada aquí? No. Ah, sí, espérate. Ah, puedo moverme aquí. Sapientia. Pero muy bonito, ¿eh? Muy buena experiencia. Estoy a tiempo de hacer reembolso y recuperar mi dinero. No lo voy a hacer. ¿Te imaginas? Vale, perfecto, me ha encantado. Un 10, maravilloso, reembolsar. Hacer el ratilla, ¿sabes? Hacer el ratilla. No, no, no. Prefiero pagarlo y que, yo que sé, apoyar, ¿sabes? A la empresa, al estudio. Tío, pues muy juego, muy buen juego. De hecho, fíjate lo que te digo. Lo pondría por encima de Journey. Pondría este juego por encima de Journey, tío. Me ha gustado más, me ha transmitido más la historia. Porque Journey no acabé de entenderlo del todo, tío. Journey era más viaje
que destino, ¿no? Este es más destino. Bueno, también viaje. Y en este ha quedado claro la historia. Con Journey... Bueno, Journey me encantó también. Pero creo que no me transmitió tanto como este. Death Stranding, sí, sí lo jugué. O sea, Death Stranding me lo pasé. Viaje antes que destino. Qué bonito, tío, la verdad. Buen juego. Mira, el tiburón ahí conmigo, eh. Voy a dejar los créditos, a ver si hay algo. Jugué al The End is Night. Dices el de Edmund. No me gusta, tío. The End is Night y Super Meat Boy son un género que no me gusta nada. Igual que... ¿Cómo se llama el otro, tío? El de la chica, Celeste. Juegazos, juegazos. Pero no me gustan ese género. Hombre, una mierda juego, no, a ver. Es un walking simulator. Tú cuando te compras un juego de este estilo, tienes que saber lo que te estás comprando. Sabes, tú ves, por ejemplo, ves Gris, ves Journey, ves Abzu y dices, a ver, es un walking simulator, sé lo que hay. Voy a tirar para adelante, voy a hacer dos o tres mecánicas, abrir un botón, no sé cuánto, y ya está. ¿Vale? El juego lo que me está ofreciendo es una experiencia corta, intensa y sobre todo artística. Si tú te compras un juego de este estilo pensando que te va a dar 100 horas de juego como Isaac o alguna mecánica de gameplay impresionante, ¿sabes? El problema ya es tuyo, ¿sabes? La culpa sería tuya. Si te compras algo así te decepcionas. La culpa es tuya por no saber lo que te has comprado. Yo me lo compré sabiendo que es un juego corto como Journey y quería compartirlo con vosotros. Y la verdad que me ha encantado, tío. Me ha encantado. Al principio, o sea, pensé que era simplemente ver paisajes, ver peces y ya está. Pero la historia me ha encantado. Y el final y todo, tío. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Ha habido un boss final, o sea, ha habido un boss, ¿sabes? Qué raro que haya un boss en esta clase de juego. Pulsa el botón menú para salir. Y si no quiero, si quiero quedarme aquí para siempre. Arte, historia, jugabilidad, Hollow Knight. Hombre, Hollow Knight para mí es el indie perfecto. Para mí Hollow Knight es el videojuego indie perfecto. O sea, es que no tiene nada criticable Hollow Knight, nada. Dices, bueno, el gameplay está guapo, el arte está guapo, pero es corto. No, es súper largo. La duración está guapa, el gameplay está guapo, pero lo artístico feo. Es precioso. Lo artístico es guapo, la duración está guay, pero el gameplay es una mierda. El gameplay es la polla. O sea, es que Hollow Knight lo tiene todo, tío. Hollow Knight lo tiene todo. Es perfecto Hollow Knight. Capítulos, meditar. Oh, este me encantó, el de las ballenas. Me resultó precioso. Tío, puedes coger cualquier captura de este juego en cualquier momento y utilizarlo de fondo de pantalla. Mira estas capturas. Son fondos de pantalla, perfectamente. Todo esto son fondos de pantalla, perfectamente. Meditar. Ah, mira, no encontré las zonas de meditar. Bueno, yo las vi varias estatuas, pero pasé de ellas. Bueno, chicos, esto es Abzu. Espero que os haya encantado. Si estás en YouTube, déjate un like y recuerda venirte todos los putos días a los streams. Vamos a jugar ahora al Isaac. Eso, espero que lo hayáis disfrutado. Voy a poner el ending, no os asustéis, ahora vengo. Y eso, déjate un like, coño. Nos vemos.